Hola, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores de esta reunión regional. En estos minutos vamos a hablar de obesidad, inflamación y sistema inmune, que es un tema que ha adquirido particular relevancia en los últimos años. Tradicionalmente hablamos que la alteración del incremento de la masa adiposa se traduce en resistencia a la insulina y problemas de tipo cardiometabólico como la hipertensión, la hiperglucemia, alteraciones en los lípidos que derivan en inflamación e incremento de los fenómenos cardiovasculares, particularmente de la aterosclerosis. Cuando nos vamos a un nivel más molecular de lo que sucede en la célula adiposa, tenemos que tomar en cuenta que puede haber una expansión adecuada, saludable del tejido adiposo. Incluso se habla en algunos casos de personas con obesidad, pero metabólicamente sanos, entre comillas, y personas con niveles no tan elevados en su índice de masa corporal, que incluso parecerían estar solo en sobrepeso leve, pero que pudieran tener una expansión no saludable del tejido adiposo. En estas personas vamos a ver un fenómeno inflamatorio relacionado con reprogramación de macrófagos, con una adecuada respuesta angiogénica a la hipoxia, y son estas personas, independientemente o relativamente independiente de su nivel de índice de masa corporal, quienes van a tener esta respuesta que se denomina adiposopática, caracterizada por incremento de la proteína C reactiva, mayor actividad procoagulante con fibrinógeno elevado y elevación de sustancias como la interleucina 6. Esto lo podemos ver gráficamente en este cartón, en donde en esta parte en verde claro podemos apreciar con mucha claridad cómo hay una expansión saludable, entre comillas, del tejido adiposo, con que estas personas responden con suficiente angiogénesis, con lo cual se antagoniza la respuesta hipóxica que pudiera acompañar a la hipertrofia del tejido adiposo. Y aunque sí hay una respuesta inflamatoria, esta está atenuada por un remodelamiento organizado del tejido adiposo. En cambio, en ciertos sujetos, aunque no tengan este índice de masa corporal tan incrementado, van a tener una respuesta angiogénica inadecuada, una expansión, llamémosle no saludable del tejido adiposo, que conduce a una inadecuada proliferación de macrófagos, ¿sí? Con una respuesta proinflamatoria. Vemos más en estos macrófagos rojos que se encuentran reprogramados, ¿sí? Que conducen a una mayor liberación de factores proinflamatorios junto con fenómenos fibróticos. Es así como la inflamación forma parte central de esta disfunción del tejido adiposo y que junto con los factores convencionales de riesgo que conocemos como son la hiperinsulinemia, la falta de respuesta compensatoria, la insensibilidad a la insulina y a disfunción en la liberación de adipoquinas, hormonas intestinales, pues vamos a ir hacia un fenómeno proinflamatorio que va a derivar en mayor resistencia a la insulina y en un estado procoagulante o protrombótico. De manera que, en términos de esquematización clínica, el grupo de Stefan publicó apenas el año pasado una propuesta en donde se pueda incorporar a los elementos convencionales del síndrome metabólico, como presión arterial, triglicéridos, disminución de HDL e hiperglucemia, ¿sí? El incremento de los niveles de proteína C reactiva por arriba de de la percentila 90 para la población estudiada, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tiene la poder evaluar de alguna manera en la clínica este estado proinflamatorio. En nuestro grupo tenemos el grupo de trabajo desde la Universidad Marista, trabajamos con otras casi 10 instituciones en México y
un centro de investigación en San Antonio liderado por el doctor Raúl Basarrachea, en donde hemos desarrollado un trabajo para validar la hipótesis de que no es tanto el incremento del índice de masa corporal, sino el nivel de disfunción adipositaria, que a veces es un tanto independiente y lo podemos ver en sujetos que no son convencionalmente tan obesos. Y utilizado este esquema de evaluar el cociente adiponectina-leptina en ayunas. ¿Y cómo este se correlaciona? Se ha propuesto que un nivel de este cociente de adiponectina-leptina por arriba de 1 se puede considerar normal, pero si el cociente disminuye entre 0.5 y 1, sugiere un riesgo moderado de adiposopatía y de procesos inflamatorios ligados a la disfunción adiposa, y definitivamente un nivel por debajo de 0.5 representa una disfunción adiposa relacionada con inflamación. De manera que de la obesidad estamos yendo hacia un concepto que podemos llamar adiposopatía o enfermedad crónica basada en la adiposidad, que va a depender no tanto del grado de obesidad, sino de la disfunción del tejido adiposo. En nuestro grupo, en este trabajo de IEM, podemos verlo aquí con claridad, cómo esta disfunción de adiponectina-leptina con alteraciones en el índice se correlaciona muy bien, por ejemplo, con incrementos en la proteína C-reactiva como marcador proinflamatorio. En este caso, en nuestro grupo, con un punto de corte de 35.7 para la percentila 90. Pero vean ustedes cómo el cociente adiponectina-leptina bajo, ¿sí?, indicando niveles bajos de adiponectina y altos de leptina, se asocia significativamente a marcadores inflamatorios. Y esto es que guarda cierta correlación con el índice de masa corporal, pero lo vemos aún en sujetos que formalmente no tienen obesidad. Y vean ustedes cómo también en este cociente, independientemente del índice de masa corporal, tenemos un incremento, ¿sí?, de interleucina 6, por ejemplo, y de el factor de quimioatrayente de monocitos, que son marcador de adiposidad disfuncional también, con una correlación directa con este índice de adiponectina-leptina. Así que tanto interleucina 6 como el factor de necrosis tumoral alfa y este factor quimoatrayente de monocitos, de macrófagos, perdón, va a verse incrementado en aquellas personas que tienen disfunción del tejido adiposo evaluada de esta manera, ¿sí? Esto explica por qué, por ejemplo, ante la epidemia de COVID, esta famosa tormenta de citoquinas se produce con mayor frecuencia en pacientes con obesidad y diabetes, pero basta con ser obeso para que el terreno esté abonado y existan mayores posibilidades de presentar enfermedades de alto riesgo o las formas severas de la enfermedad, ya que esta disfunción adiposa, ¿sí?, está correlacionada precisamente con anormalidades en la conversión fenotípica de los macrófagos, ¿verdad?, con un predominio de macrófagos M1 sobre los M2, y que todo esto, pues podemos saber que en estas personas puede haber una predisposición a que se presente, por ejemplo, esta tormenta de citoquinas. De manera que esta correlación epidemiológica que conocemos entre obesidad y formas graves de enfermedades infecciosas como la influenza o el COVID, pues está representada en este artículo que publicamos recientemente, por ejemplo, cómo estos fenómenos de inflamación crónica de bajo grado, subclínica, pero que podemos detectar, por ejemplo, con marcadores tales como el índice adiponectina-leptina, van a predecir cómo estas personas van a reaccionar inmunológicamente de manera inadecuada
europeo con alteraciones en su respuesta inmune. Este fenómeno inflamatorio se traduce en alteraciones representadas por estrés oxidativo, ¿sí? Predispuestos todos por la hiperglucemia, la dislipidemia, la liberación de ácidos grasos libres en exceso, la pérdida del efecto antilipolítico de la insulina y que lleva a alteraciones como la disfunción, como la hipertensión y fenómenos inflamatorios. En sujetos que presentan hiperglucemia posprandial, aunque sea leve en rangos no diabéticos, esto puede favorecer una mayor disfunción endotelial y favorecer fenómenos protrombóticos. Esto estamos hablando de una interacción inmunometabólica muy importante. Este es un trabajo que, en donde recientemente expresamos y sintetizamos esta hipótesis. Y pues terminaría yo señalando que pues este es nuestro grupo de trabajo a los que estamos involucrados en este proyecto IEM, en donde buscamos precisamente pues buscar esta correlación entre los fenómenos inmunometabólicos que la disfunción del tejido adiposo genera desde este nivel celular y molecular en el adipocito, alteraciones que generan desde una etapa muy primaria otros factores de riesgo al modificar esta respuesta proinflamatoria y reprogramar células, en particular a los macrófagos, que nos van a predisponer a un conjunto de alteraciones que van a favorecer a nivel crónico un efecto protrombótico con alto riesgo cardiovascular, con fenómenos tan importantes como las alteraciones del hígado graso y un incremento muy importante del riesgo cardiovascular. Muchas gracias y con esto terminamos.